Amigas, amigos, reciban el cordial saludo de quienes hacemos su espacio informativo Notigirón. Hoy contamos lunes 18 de abril de 2016. La bienvenida a todos quienes amplifican la señal del canal 6 de Girón TV y Chabelo TV y también a través del portal de Girón www.achiras.net.es en todo el mundo. La bienvenida a nuestros compañeros de labores. Les recordamos que este es un espacio de contenidos y informativo y o de opinión, todos ellos categoría A, aptos para todo público. Invitados todos a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573, mensajes de texto o WhatsApp al 0984-886690. También déjenos sus mensajes en las redes sociales de Facebook y Twitter de achiras.net.es. Será un gusto compartir sus opiniones. En primer lugar, llegamos con la sentida nota de pesar a los familiares del joven Juan Carlos Ojeda Quispe, fallecido el pasado fin de semana en este centro cantonal. Paz en su tumba, les deseamos a todos los familiares resignación. Los titulares para esta noche a continuación. Gran susto causó en Girón un fuerte sismo el sábado en la noche. En vivo, Osvaldo Suárez, el doctor Osvaldo Suárez, coordinador zonal de salud, estará con nosotros. Asamblea cantonal sobre hospital se cumplió. Joven perdió la vida en accidente de tránsito. Bomberos de Girón acudieron a Manabí para ayudar en labores de rescate. COE cantonal de Girón se reúne para delinear ayuda a damnificados. En vivo estarán con nosotros el alcalde de Girón y también el jefe de bomberos para dar a conocer resoluciones de la reunión del COE cantonal cumplida en esa tarde. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón abre vía en prolongación de la calle Antonio Flor. Y también estaremos contándoles sobre las jornadas deportivas distritales que se jugaron en el Colegio Rafael Chico Peña Herrera. Y precisamente iniciamos con esta información. El Colegio Rafael Chico Peña Herrera fue la institución organizadora de las jornadas interinstitucionales del circuito Girón San Fernando promovidas por la Federación Deportiva Estudiantil de la SUAY, en la que participaron delegaciones de los colegios Galo Plaza y Remigio Tamariz de San Fernando y Alejandro Andrade Cordero, Ciudad de Girón y Rafael Chico Peña Herrera de este centro cantonal. El informe nos presenta nuestro colaborador y amigo Flavio Villa. Bajo la coordinación de la Federación Deportiva Estudiantil de la SUAY, el Distrito de Educación Girón Santa Isabel, en el Colegio Rafael Chico Peña Herrera y con la participación de 5 establecimientos secundarios, se desarrolló el programa de inauguración de las primeras jornadas deportivas del circuito Girón San Fernando, el pasado día miércoles 6 de abril de 2016, con la presencia de importantes autoridades provinciales y locales. Y ustedes, queridos estudiantes, que el día de hoy van a ser también ese centro de atracción, ese centro de dinamismo, de actividad, de cambio, de transformación, de esperanza para nuestro país. Hoy es el Día Mundial de la Actividad Física y sobre todo es el día en el cual se les celebra y se les festeja a todos quienes están encaminados a enseñar lo que es la educación física. Cuenten con el apoyo del gobierno municipal, en todo sentido estamos para apoyar el deporte a la juventud, a la niñez, a la juventud y a los adultos mayores. La olímpica portada por la señorita Fátima Guzmán, destacada deportista de la provincia de La Suay en la disciplina de lucha olímpica. Jurar por vuestro honor, defender los colores que identifican a las instituciones que representáis con valor, juego limpio y lealtad en estas justas deportivas. Si así lo hacéis, que la patria y el deporte os premien, caso contrario os demanden. Acto seguido se llevaron a cabo las pruebas de atletismo en la pista de la Liga Deportiva Cantonal, tanto para damas como para varones en dos categorías, intermedia y superior, en las siguientes modalidades. Velocidad, 100, 400 y 800 metros planos, 4 por 100 metros planos. Resistencia, 2500 metros. Lanzamiento del disco e impulsión de la bala. En la Escuela de Educación Básica 27 de Febrero se desarrollaron las pruebas de salto de longitud
El día jueves 7 de abril tuvieron lugar los encuentros de ecuavoli y fútbol masculino. Los ganadores de cada una de las llaves se clasificaron para las finales en las dos disciplinas. En el fútbol lo hicieron las representaciones del Colegio Galo Plaza y Rafael Chico Peñerrera del Cantón Girón. Y en la otra disciplina en la que se desarrollaron los encuentros fue en ecuavoli. Los clasificados para las instancias finales fueron los colegios Alejandro Andrade y Rafael Chico Peñerrera. La primera gran final fue en la disciplina de ecuavoli entre los colegios clasificados Alejandro Andrade y Rafael Chico, los dos del Cantón Girón. Un partido muy complicado y todo marchó bien. En la disciplina de fútbol, entre los dos colegios finalistas, Rafael Chico Peñerrera de Girón y Galo Plaza de San Fernando, se vivió un partido intenso. Con el marcador empatado, la suerte de los dos conjuntos se tuvo que decidir desde el punto penal, hasta que uno de los dos equipos se alzara con la victoria. Tal suerte le tocó al colegio Galo Plaza. Darnos un orgullo porque primer puesto nunca lo hemos venido consiguiendo. Tercer lugar, prueba 100 metros planos, categoría intermedia. Anilán Machuca, Colegio Galo Plaza Lazo. Segundo lugar, Jennifer Maldonado, Ciudad de Girón. Y ganadora de la prueba, la señorita Ruth Roja, del Colegio Rinicho Tamariz. 400 metros, categoría intermedia, damas. Tercer lugar, Dayana Japa, Colegio Galo Plaza. Segundo lugar, Jessica Loja, Rinicho Tamariz. Y ganadora de la prueba, la señorita Ruth Roja, Colegio Rinicho Tamariz. Pasada el metros, intermedia damas. Tercer lugar, Mayra Fuscal, Remijo Tamariz. Segundo lugar, Anet Monje, Galo Plaza. Y ganadora de la prueba, la señorita Diana Takuri, del Colegio Alejandro Andrade. Premiamos 100 metros, categoría intermedia varones. Tercer lugar, Anthony Chillogallo, Colegio Remijo Tamariz. Segundo lugar, Alexander Lucero, Colegio Remijo Tamariz. Y ganador de la prueba, el señor Edison Loja, del Colegio Galo Plaza Lazo. De esta manera, reconociendo el esfuerzo a todos los deportistas triunfadores en las distintas pruebas. Desde el Colegio Rafael Chico Peñerrera, reportó para Notigirón, Flavio Villa Sánchez. Por haberse planificado con antelación, la Asamblea Ciudadana convocada por el Comité Pro Defensa de la Salud se desarrolló el domingo a las 14 horas en el Salón del Pueblo. Se pidió mucha prudencia en las intervenciones, dado el caso del estado de excepción que se vive en el país por el terremoto del último fin de semana. En primer lugar, se cumplió un minuto de silencio en memoria de los fallecidos. Luego se desarrollaron las intervenciones respectivas. Se espera la resolución que tomen las autoridades de salud para convocar a una nueva asamblea y tomar decisiones. Aquí el informe. Previo al arranque de esta asamblea, a la cual se ha realizado pues la convocatoria en las últimas horas, vamos a rendir un minuto de silencio porque Ecuador está de luto. Realmente el día lunes la comisión y los señores concejales, acompañados por el señor alcalde, la doctora Liliana, llegamos al Ministerio de Salud, donde nos recibió el doctor viceministro Orlando Restrepo. Se expuso nuestras inquietudes, la inquietud que tiene el Cantón Girón aquí con respecto a los temas que ustedes ya lo conocen con el hospital, y se analizó algunos acuerdos ministeriales. Entonces yo creo que el acuerdo ministerial del 14 de julio del 2014, ese ha sido el pedido de nosotros, que se mantenga. Y en ese acuerdo lo que se detalla es qué hospitales pierden esa condición de ser hospitales. Y no se nombra a Girón, quiere decir que se mantiene como hospital. En ese mismo acuerdo, en el artículo 8, se va a conocer qué hospitales pierden su EOD, que es por lo cual viene, se conformó este comité para luchar para que el hospital de Girón se mantenga como tal y se mantenga con su entidad, con la administración, con la autonomía financiera, administrativa y financiera. Aquí viene la parte importante, les ruego atención. Aquellos hospitales básicos que sean entidades operativas desconcentradas, esa es la condición que siempre ha tenido el Hospital de Girón, ejecutarán sus propios recursos bajo los lineamientos de la dirección.
siguiente tabla, secretario de los hospitales básicos de la zona 6, con la dirección distrital a la que pertenece. Se da a conocer todos los hospitales y no está el de Girón. Eso significa que el hospital de Girón, de acuerdo a este, en torno a este acuerdo, mantenía su autonomía administrativa y financiera. Pero los últimos acuerdos son los que lamentablemente nos han puesto en este estado de emergencia, ¿no? Entonces, la primera noticia es, nos ha reiterado el doctor Aurelio Restrepo, sí, Mariano Restrepo, que el hospital como tal sigue el problema, cualquier equipamiento, nuevos servicios se unen a lo que tenemos. Eso es lo que queríamos, eso es lo que buscamos. Ahora, para que esto se garantice de mejor manera, de verdad, lo único que hemos pedido es déjenos en paz. Déjenos cómo está el hospital, déjenos cómo está la administración. Esperamos que nos den una buena noticia, que la administración de verde siga como está y siga la vida en paz. De las incoherencias del Poder Central, no pasemos otra vez a la pasividad en el sector local. Lo que estamos viviendo es un poco la consecuencia de la inobservancia de lo que pasa cada día. Vemos que empieza una gotera y creemos que esa gotera se va a resolver sola. Esto, como bien dicen los tres acuerdos, el de julio, el de noviembre y el de enero, tiene que ver con incoherencias en la administración pública. Quiero solamente dejar plasmado aquí mi saludo a la comunidad gironense, también a las autoridades con todas sus negligencias. Repito esto que los he hecho saber de manera hasta personal. Hay negligencias, Girón está mal servido. Podemos callar por lo que está pasando en el país o por la manera como nos conviene a veces callar. Pero Girón no está bien servido. Lo que pasó con la ambulancia y que finalmente destapó esta cajita de Pandora viene dándose por mucho tiempo. Gironeses, mantengamos la sinergia que se está creando, esta energía positiva que se está creando para hacer algo grande por Girón. Yo a alguien o a más de uno dije que esto me causó estupor e indignación. Yo creo que ustedes, igualmente gironeses que están acá, yo un gironese que está lejos, sintieron estupor e indignación de saber que iban a llevarse un bien que pertenece a Girón. Pero esta vez también hago la petición que se engrosen nuevos miembros de la comisión, instituciones educativas, instituciones fiscales, qué sé yo, y no nos dejen una responsabilidad que es muy grande y que estamos seguros de que si es que no nos unimos esta vez, se va a burlar nuevamente el giro. Yo creo que después que tengamos resultado quinto, ahí sí podemos llamar a una asamblea para hacer una evaluación del ofrecimiento y del cumplimiento. Así podemos nosotros alzar la voz y manifestar. También nos dijeron que hagamos un plan de trabajo, un plan estratégico, y sí les invitamos a todos ustedes que se unan al comité, porque ustedes nos eligieron. Decían que teníamos 25 camas, que por eso no era un hospital. Más bien ahora como comité vamos a proponer nuestro plan de trabajo para tener las 31 camas para mañana o pasado, evitar esto, ¿no? Porque siempre estamos con esta nerviosidad que hoy día sí queda el hospital, mañana no. En esta semana yo me he puesto en contacto con el señor asesor jurídico, el doctor Alfredo Sega, quien me ha manifestado vía telefónica que él ha presentado un informe favorable para el cantón Girón. Una cama, hospital significa presupuesto durante un año para la cama, lista personal para mantenimiento del servicio de la cama. Necesitamos infraestructura física, es decir, en otras palabras, una cama significa promedio 200.000, por 5 camas 1.000.000, por 10 camas 2.000.000, significa en buenos términos anual 2.000.000 más al presupuesto. Esto es la cama hospital, nada más. Luego de instantes estaremos dialogando con el doctor Osvaldo Suárez, coordinador de la Zonal 6 de Salud, sobre este y otros temas. Atención, damos lectura a comunicados que nos hacen llegar.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón desea contratar asistente de sistemas. Los requisitos son que sea ingeniero en sistemas junior, tecnólogo en sistemas. Edad mínima 21 años, disponibilidad inmediata. Conocimientos que tenga en PL, SQL y Oracle. Utilitarios, mantenimiento de equipos y administración de redes. La cooperativa ofrece estabilidad laboral, remuneración acorde al cargo, beneficios sociales de ley y buen ambiente laboral. Interesados, entregar hoja de vida y documentos de respaldo en las oficinas de la institución hasta el día miércoles 20 de abril de 2016. Atentamente, la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Atención a este boletín del municipio de Girón, del GAD municipal de Girón, que dice lo siguiente: colecta de donaciones para damnificados. Desde este lunes 18 de abril, a partir de las 8 horas en el portal del municipio y por medio de la colaboración de Bomberos Girón, nos encontramos realizando la recepción de donaciones para los damnificados del terremoto acontecido en territorio ecuatoriano. Contribuye entregando botellones de agua y bebidas hidrantes, alimentos no perecibles, enlatados, granos secos, arroz, aceite, galletas, fideos, ropa en buen estado para clima tropical, repelentes, elementos de aseo personal y antibióticos. Nuestros hermanos nos necesitan ahora. Si deseas que retiremos tu donación, contáctanos al 0985-730312 o al 0995-952964. Atentamente, el GAD municipal del Cantón Girón. Atención a esta convocatoria, que lo firman el señor Virgilio Ramón, el ingeniero Johnny Tapia, el señor Santiago Lema, el señor Luis Arévalo y el señor Bolívar Quesada. Dice lo siguiente: reciba un cordial y afectuoso saludo, deseándole muchos éxitos en las labores diarias en beneficio de la defensa de los derechos de nuestro Cantón Girón. A la vez extendemos la invitación a usted a la gran asamblea a realizarse el día 21 de abril del 2016 a las 10 horas en el Salón del Pueblo, en donde se van a tratar los siguientes temas: transferencia de fondos y equipos del Hospital Aida León de Rodríguez Lara al Hospital de Santa Isabel por parte de la Comisión Pro Defensa de la Salud. Conocimiento de la ordenanza aprobada por el Consejo Cantonal de la Recolección de Residuos Sólidos, recolección de basura. Informe del avance del proceso de la consulta popular en defensa de las fuentes hidrológicas de Quimsacocha. Informe de la inspección realizada el sábado 10 de abril a los páramos de Quimsacocha sobre la invasión de los terrenos comuneros de 10.300 hectáreas por parte de una empresa. Y también se llegarán a acuerdos y resoluciones. Esperando contar con su valiosa presencia, que dará mayor realce a la Asamblea Ciudadana en defensa de nuestros derechos, les quedamos muy agradecidos, firman las personas que ya dábamos a conocer al inicio. La Parroquia de la Asunción, a través del Consejo Pastoral, invitan a las fiestas por el Día del Trabajo a San José Obrero, los días sábado 30 de abril y 1 de mayo de 2016. Habrá programación deportiva durante el día sábado 30, durante la mañana y tarde. Y para el domingo 1 de mayo también se tiene las tradicionales conmemoraciones. 9:30, desfile de los carros alegóricos, consejo pastoral, autoridades y pueblo en general. 10:20, de platos criollos en el salón parroquial. 10:30, elección del mejor carro alegórico y a continuación gran bazar de los productos de la zona. A las 11:00, elección de la Xuca Bonita 2016-2017 y colocación de la banda y entrega de los presentes. A las 12:00 se realizará la Santa Misa por el Día del Trabajo y San José Obrero, celebrada por el padre Jorge Robles. Esta es la invitación. Bueno, la tarde también habrá una tarde deportiva el 1 de mayo. Esta es la invitación que hacen el Consejo de Pastoral de la Parroquia La Asunción para los días 30 de abril y 1 de mayo. Con esto nos vamos a un espacio publicitario. Enseguida regresamos con ustedes. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas,
restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba, Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Ya estamos de regreso, amigas, amigos televidentes. Contamos en estos instantes con la presencia del doctor Osvaldo Suárez, el ex coordinador zonal 6 de salud, con quien vamos a dialogar sobre este tema que en las últimas semanas, últimos meses y años incluso, ha traído preocupación a la ciudadanía gironense. Doctor, bienvenido, buenas noches. La situación del hospital de Girón ha conllevado a que el pasado día lunes una delegación con el Comité Pro Defensa de la Salud y el Cuerpo Edilicio tengan un diálogo en la capital ecuatoriana, fueron recibidos con el viceministro del Ministerio de Salud. Estuvo también presente usted, doctor, el director distrital y el director del Hospital de Girón. ¿Cuál es la conclusión a la que se llegó desde el punto de vista suyo, doctor? Bienvenido. Gracias, señor Peralta. Buenas noches a toda la audiencia de Girón y de fuera de Girón que nos escuchan. Como usted indica bien, el lunes pasado anterior, pues estuvimos en la ciudad de Quito cumpliendo al ofrecimiento que habíamos planteado en la reunión ampliada que tuvimos acá en Girón,
en la casa comunal, en la casa del pueblo, que mantuvimos aquella reunión con el Comité Prodefensa y con la ciudadanía. Y como habíamos ahí pues ofrecido y como habíamos planteado, nosotros como Coordinación Zonal de Salud estaremos acompañando todo este proceso. Pudimos conseguir que nos reciban en el Ministerio de Salud Pública en un tiempo récord, como explicó el señor viceministro. Generalmente estas audiencias a veces se aplazan un poco por las múltiples ocupaciones que existen a nivel nacional. El señor viceministro pudo explicar también de que no nos podía atender la ministra de Salud porque justamente estaban en unas reuniones de la Organización Panamericana de la Salud en esos días en Quito, con la presidenta de la Organización Panamericana de la Salud, y se estaba haciendo algunas entregas, algunos informes, y había también un reconocimiento de parte de la Organización Panamericana de la Salud al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional, porque el Ministerio ha incursionado como un ejemplo en las Américas para hacer frente, ¿no?, por ejemplo, al problema de tratar de erradicar la desnutrición, el enfrentamiento con los etiquetados, bares escolares, con la finalidad de mejorar estos problemas, en nuestro modelo de atención integral de salud, que es pionero en la región, digamos, para dar atención preventiva, promocional, etcétera. Entonces, tuvimos la reunión con la participación de la ciudadanía de acá, del comité, y bueno, igual que yo había explicado aquí en todos estos meses anteriores, a la ciudadanía, en los comités locales, al interior del hospital, indudablemente quedó muy claro que el hospital de Girón permanece como un hospital. Como habíamos anunciado ya nosotros, de acuerdo a los acuerdos ministeriales, al 5320 de finales del 2015. Es decir, el hospital permanece y más bien progresivamente le vamos a ir y le seguiremos repotenciando como está ocurriendo en la actualidad. Pero doctor, disculpe que le interrumpa, justamente esto es la situación que siempre se lo ha venido manifestando, de que el hospital continúa como tal, pero existió un acuerdo que salió allí con fecha del, me permite, 14 de julio de 2014, que es justamente lo que hizo cambiar la dirección que se tenía en cuanto a esa reunión con el viceministro, en el sí. cual se manifiesta precisamente de que el hospital de Girón se mantiene como una EOD, y eso se lo sostiene puesto que no existe en el cuadro que se viene en el propio acuerdo que se eliminaría. Pues ahí se dice cuáles se eliminan y cuáles no. Al no existir el nombre de Girón, quiere decir que se mantiene. Eso es lo que se sostiene aquí, doctor. Sí, a eso mismo me iba a referir, ¿no? Entonces, el hospital permanece como tal, o sea, la prestación de servicios, todo lo que nos interesa a la ciudadanía, a todos, inclusive a los que son de Girón y a los que no somos de Girón. Y se ratificó lo que yo decía, ¿no? El gobierno nacional construye hospitales, no retira hospitales. Entonces eso yo creo que ya debemos, y a través de los medios y de todas las comunicaciones que seguiremos haciendo llegar, o sea, ese es un tema que ya debemos cerrarle, tener la confianza de que el hospital no desaparece, permanece. Doctor, ya. Ahora vamos una confianza. Si es que de parte de usted y del director distrital, cuando se dio este caso de la ambulancia, ustedes mismos fueron quienes dijeron que hay un documento que no debía conocer la ciudadanía. No, eso es. Es que, o sea, hasta en una forma de amenaza, vamos a ver quién divulgó esto. Entonces, ¿cómo se mantiene la confianza de la ciudadanía en este caso, doctor? Eso es un aspecto que yo ojalá pueda explicar, que es una anomalía. Pues indudablemente, o sea, es una anomalía. Diga usted, es como que si usted me envía a mí una carta administrativa, es interna, no se está perjudicando a nadie.
Y de pronto alguien utiliza eso y saca con otros fines. Eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Pero es y, que no es una, y no es una amenaza. Lo venía manteniendo incluso el propio director anterior distrital, el doctor Julio Jaramillo, de que la planificación no consistía en el retiro de la EOD, que se iba a mantener. Entonces, eso es, son las cosas que, como se dice, mantener la confianza, pero que hacen que la desconfianza de la ciudadanía se mantenga o surja más. No, pero ya, por ejemplo, el viceministro ha indicado, inclusive le ha ofrecido que también conoce la zona, que estará acá atento, monitorizando la implementación de equipos, como lo venimos haciendo. Y lo demostramos con documentos, y eso yo pido a los medios de comunicación, muchas veces, justamente para dar la confianza a la ciudadanía. Este otro es el acuerdo del desmontaje de la parte administrativa del hospital, el otro acuerdo. Pero ello justamente que ahorita para en la EOD. Por eso. Pero eso le digo, pero, o sea, eso ya hemos explicado y seguiremos explicando, y que gracias a la reunión de lunes, para tranquilidad, me adelanto en la explicación, está en un stand-by, digamos, hasta que consulten los jurídicos, justamente por este acuerdo ministerial del 2014, de año anterior. Bien. Entonces, esto fue una situación que salió en ese momento. Uno de los compañeros del Comité de Defensa, uno de los señores concejales. Exacto. Ajá. Justamente indicaba la presencia de este acuerdo. Y esto para nosotros es una cosa que puede ser una salida para el desmontaje de la parte administrativa, pero nada tiene que ver, el hospital permanece con o sin acuerdos para el desmontaje. Entonces, porque la inquietud de las autoridades también es que no quisieran perder la condición de EOD. Es que eso se ha ofrecido y eso está en el acuerdo 4920 del 14 de julio de 2014. Pero sin embargo, verá, al margen de esto, yo voy a poner un ejemplo hipotético, al margen de esto, se mantiene la EOD o no se mantiene la EOD, el hospital seguirá funcionando igual. O sea, ahí tenemos que indicar que no es porque la EOD se desmonta, eso es administrativo, eso es interno. No pierde también, plata, no pierde, pues, como se dice. Hay la preocupación que tiene. Doctor, hay una persona en la línea telefónica, le invito a escuchar. A ver, buenas noches, en primer lugar, ¿con quién nos estamos haciendo contacto? Hola, Luisito, buenas noches, amigos televidentes, buenas noches, doctor, un gusto saludarle. Mi nombre es Pati Armijos. Pati, ¿cómo está? Buenas noches, díganos. ¿Cuál es su consulta? Bueno, un tantito preocupada, digámoslo así. En realidad, yo no he podido hacer presencia levantar en protesta mi voz, porque definitivamente yo como ciudadana fui una también de las personas perjudicadas por la parte de los hospital de Santa Isabel, digamos que no psicológico, porque si bien es cierto, a mí me operó, como bien lo decimos de cariño, al doctor Cubanito, ¿no? Lamentablemente, doctor, yo sí quiero levantar muy en alto esta protesta, porque yo fui maltratada de una forma psicológica en el hospital de Santa Isabel. Muchas gracias, el doctor Rival llegó hasta mi domicilio, averiguó exactamente esto, pero quedó en el limbo. O sea, esto quedó ahí. Cuando yo me voy al hospital de Santa Isabel, todo el mundo me ve como obro. ¿Por qué? Porque lamentablemente los suministros de aquí en el cantón de Girón no hay, lamentablemente no hay. Buena fue la labor del doctor Jiménez, si mal no recuerdo, él me estaba yendo ya a operar también el hospital de aquí de Girón, pero ¿qué pasó? El doctor me dijo que lamentablemente no había el equipo laparoscópico para poderme operar a mí de la vesícula, total que me envían al hospital de Santa Isabel. Entonces, ¿qué pasó en Santa Isabel? Apenas llegué, me trataron de la patada, como se puede decir. O sea, cuando tenemos un hospital de primera aquí en Girón, y ahora es sorpresa que ya quieren llevar la ambulancia. ¿Para qué, señor? O sea, ¿por qué? Si nosotros tenemos derechos aquí, quieren ahora dejarnos con un hospital de mala muerte. O sea, ¿para qué, señor director? ¿Qué es lo que está pasando? Yo también hice la denuncia. Lamentablemente, en esto de mi recuperación, yo no me pude hacer
acercar ante su persona, pero sí le agradezco al doctor Sarmiento que vino hasta mi domicilio, se enteró de esto. ¿Pero en qué quedó? O sea, yo le dije con nombres y apellidos quiénes fueron los que a mí me agredieron verbalmente allí en el hospital de Santa Isabel. ¿Cómo me trataron en el hospital de Santa Isabel? Porque le juro, doctor, si es que yo hubiera visto en el quirófano, siquiera por lo menos que estaba bien equipado o que no estaba bien equipado, yo en ese momento me levantaba y salía. Pero lamentablemente, como le digo, doctor, o sea, la operación, o sea, bueno, estuvo bien y todo eso, pero el trato, o sea, pero no es que yo me vaya al hospital de aquí de Girón. Yo pertenezco a un club también aquí en Girón. Gracias a Dios nos tratan bien, a mí al menos, gracias a Dios me han tratado bien aquí en el hospital de Girón. Y yo, sorpresa, o sea, tengo que ir a verle de nuevo a la cara a la señora Panamá, la señora grosera allá en el cantón de Santa Isabel. No, pues, señor director, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué quedó esta denuncia mía? Porque no queda en el limbo. O sea, lo que me supieron decir es que no, que ahora va a entrar personas ya profesionales y que la señora es una simple enfermera. O sea, yo estoy de acuerdo, todos necesitamos trabajar, pero por favor, pues, o sea, nosotros somos seres humanos. El de aquel día que yo estuve recién operada, y quiero hacer público esto, y quiero agradecer de una forma muy especial a los bomberos de aquí de Girón, porque ellos fueron quienes me trajeron y me dejaron en mi casa, porque yo lamentablemente allá en el hospital de Santa Isabel no pude tener una recuperación buena, porque es la bulla, es el estruendo, es el maltrato, es, o sea, definitivamente, doctor, es una desgracia el maltrato que hacen allá en Santa Isabel. Pati, está claro, el doctor va a hablarnos en este instante sobre este tema. Le agradezco su participación. Un abrazo, Eloy, muchas gracias. Gracias, Pati. Yeah. Bueno, es un asunto vuelta totalmente diferente. Sí, que es diferente, que pero ver, que tiene que ver con la administración. A lo mejor que la gente dice, no quiero que se vaya la administración, que aquí tal vez se da en mejor forma y no queremos pertenecer a otro lado, doctor. Es administrativo también esto. Ahora, por ejemplo, yo le digo, sí, y tiene la razón la señora, si es que hay un maltrato, donde sea, puede ser en Cuenca, puede ser en Quito, puede ser en Guayaquil. Y de hecho nosotros tenemos de cuando en cuando denuncias. Afortunadamente son las menos, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos explicado, el concepto de calidad, calidez de los servicios. Hay muchas cosas que ya tienen que ver con ciertos profesionales, con ciertas enfermeras, como da el nombre, ¿no es cierto? Pero no, eso no se puede culpar. O sea, no se puede culpar a todo el Ministerio de Salud Pública. No, antes, más bien las llamadas de estas denuncias, más bien lo que indican, dice que quieren estar aquí en el hospital de Girón, que aquí les dan un buen trato, que se les conoce a las personas que aquí laboran para cualquier situación, es mucho más viable dar solución a estos. Ya, pero verá, le hago ahí una aclaración. Uh-huh. Este maltrato nada tiene que ver con la, ¿cómo le digo?, con la parte administrativa. Así estuviera aquí, suponemos, y ojalá eso se dé, le digo, así estuviera aquí la parte administrativa. Algún rato habrá algún maltrato, algún funcionario cualquiera, que a lo mejor no cumpla su función, no cumpla su misión, ¿verdad? O sea, eso no tiene que ver, le digo, a mí me parece. Claro, yo veo que aquí siempre estoy analizando, sí hay un problema entre comunidades, y no solo acá, parece que en otros lados también, en más, otros cantones. Más que aquello, doctor, el problema es que son ofrecimientos incumplidos. Los ofrecimientos del acuerdo ministerial, el ofrecimiento que lo reiteró el doctor Julio Jaramillo de que el hospital iba a mejorar y se mantenía la EOD. Son ofrecimientos incumplidos, doctor. Tenemos en la línea telefónica otra persona. ¿Se ha mejorado o no se ha mejorado la prestación de servicios en el hospital de Girón? Bueno, eso la ciudadanía es la que está diciendo que ha mejorado, y justamente la señora que llamaba es porque quiere que le atiendan aquí. Entonces, por algo ha de ser que quieren atención local, doctor. A ello es. A lo que voy es, verá, pero el sistema funciona por niveles. Atendamos. Sí, el doctor Reinaldo Ochoa, si no estamos mal, está en la línea telefónica. Buenas noches. Sí, soy el doctor Reinaldo Ochoa. Quería hacer una pregunta al señor doctor,
Suárez, que está interviniendo el día de hoy. Con todo respeto, con todo conocimiento, no comparto las expresiones, por cuanto a través de esta entrevista lo que se está desinformando a la ciudadanía sobre el compromiso acordado con el viceministro el día lunes 11 de abril, en la cual estaba usted también, doctor Suárez, presente, y de ninguna manera, salvo que luego que nos retiramos la comisión, de ninguna manera el señor viceministro dispuso a las autoridades, no, o a usted, de que difunda que está en vigencia o se continuará aplicando el decreto de este año, del 13 de enero del 2016. No, entonces, por lo tanto, yo sí quisiera, doctor, en todo caso, si es que usted ya conoce el resultado, ¿no?, de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica sobre la consulta que se hizo ese día, y por eso dispuso el señor viceministro que pare, palabras textuales, dice, que pare la ejecución de ese acuerdo ministerial, y sin embargo usted nos está indicando en este momento a la ciudadanía como confundiendo de que no va a pasar nada con el hospital, de que se va a aplicar este acuerdo ministerial. Si lo que estamos defendiendo es... Hola. Sí, le estamos escuchando. Si lo que estamos defendiendo es justamente la autonomía financiera, eso es lo que estamos defendiendo, doctor. Todos sabemos que el hospital va a quedarse como tal, y que se repotencie, que se mejore, mejor, mucho mejor. Pero lo que estamos luchando y estamos pidiendo de manera muy respetuosa al viceministro, y así quedamos con el señor viceministro, y que, por favor, en 15 días se va a emitir un dictamen por parte de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, y totalmente desinformado, más bien usted está manteniendo esta entrevista, que obviamente no podemos nosotros prohibirle, pero sí quisiera que por favor nos señalamos, nos remitamos a la audiencia que tuvimos el día lunes 11 de abril, en donde el señor viceministro, usted escuchó, doctor, el viceministro dijo que paren por el momento la ejecución del acuerdo hasta tener el informe de asesoría jurídica. Y recuerdo usted, doctor, incluso el señor viceministro le dispuso al doctor de asesoría jurídica, creo que es SEAS, ¿no?, que presente un informe, porque hay una contradicción entre el acuerdo ministerial del 2014 y en donde se garantiza la autonomía financiera del hospital, con lo que contradice con el acuerdo ministerial de este año. Pero sin embargo, esas ponencias nosotros ya lo hicimos al viceministro, y a raíz de eso él se comprometió, y nosotros realmente le felicitamos, dimos a conocer a la ciudadanía, y total, oh sorpresa, que más bien en estos momentos usted está indicando, viene a repetir lo mismo de lo que ya nos indicó a nosotros en la asamblea. Entonces, por favor, quisiera un poquito más de cordura, de respeto a la ciudadanía, por cuanto, inclusive nosotros estamos en sesión permanente en este momento, la directiva y otros ciudadanos, y por favor, yo sí quisiera que se informe de la mejor manera y se evite decir que se va a continuar la aplicación de este acuerdo ministerial hasta que exista el dictamen de la Dirección Nacional de Aseo Jurídico. Eso es todo, doctor, y yo le agradezco por su contestación. Gracias al doctor Reinaldo Ochoa, presidente del Comité Pro Defensa de la Salud del Cantón Girón. Sí, así es, eso le estaba explicando, ¿no es cierto? No, de ninguna manera yo también no estoy de acuerdo con el doctor que diga que se está desinformando. Si estamos justamente dialogando y usted me está preguntando, y justamente íbamos hacia eso, y ya respondí inclusive. Es una decisión del Ministerio que, frente a este nuevo acuerdo que ha existido del 2014, que usted hace relación, justamente se quedó en qué asesoría jurídica se va a pronunciar. Y por eso es de que se ha parado ya, no está avanzándose el desmontaje de la EOD. Este pronunciamiento debería ser la próxima semana. Sí, no, suponemos que nos va a dar la asesoría jurídica con presencia del señor viceministro, se quedó en eso. O sea, un stand-by, dije yo esa palabra, a lo mejor explico, stand-by, o sea, paramos eso. Paramos eso, el desmontaje está parado, prueba de ello es que por eso ya no se ha avanzado. Si no teníamos ya que terminarlo de acuerdo a las disposiciones del nivel central, teníamos una fecha, que justamente nosotros le hemos venido esperando hasta tener todas las directrices, porque es una cosa técnica, administrativa,
repito. Entonces aquí queda ya la idea clara. Pero para mí es importante porque, por ejemplo, salió una noticia en algún periódico que se para la abolición del hospital. No, el hospital sigue. Ahora, con este nuevo acuerdo, asesoría jurídica va a hacer un pronunciamiento y está en realidad paralizado, no sé cómo explicarme, está en stand-by, está detenido hasta que se dé la resolución por parte del ministerio. Tenemos una nueva llamada telefónica. Doctor, es una situación que, le reitero, preocupa a la ciudadanía y es por eso que generalmente no hay las llamadas, pero usted lo va a entender esto. Buenas noches, ¿a quién tenemos en la línea telefónica, por favor? Perdón, si es que podría bajar el volumen de su receptor, puesto que hace micrófono y no se entiende. Soy Silencio Mar de Espíritu, vivo aquí en este cantón, mis hijos son de aquí, mi familia es de aquí. ¿Su nombre es? No, que hace un tiempo... Disculpe, ¿su nombre es? Su nombre, no se le escucha bien. No se le escucha bien, señor, así es que vamos a lamentar. Ya, doctor, continuamos. Mira, la situación es justamente de este acuerdo y vamos a escuchar un video que tenemos del doctor Julio Jaramillo, que lo hiciera el 26 de febrero del año 2015, en la cual ofrecía esta mantención de la EOD. Si por favor nos ayudan con el video. Doctor, que se mantiene la EOD y que en caso de haber cambios habrá socialización con la comunidad, decía el doctor Julio Jaramillo. Sí, justamente este documento al que hace referencia es el que salió a relucirse en la reunión. Efectivamente. Ya, y por eso justamente, como dice el compañero que llamó Reinaldo y como yo lo estoy diciendo, el Ministerio de Salud Pública pasa jurídico para que analicen todos estos acuerdos ministeriales y por eso estamos en una espera y está detenido el trámite que estábamos haciendo de acuerdo a las disposiciones del acuerdo último ministerial 00013 de enero del 2016. Y aquí no habrá ninguna acción hasta que se dé ese pronunciamiento y se dé la socialización que se ha ofrecido con la población. Así es. Lo que nosotros le digo personalmente, y como explicó el señor ministro y que le aclaro al señor Ochoa, lo que nos interesa, al menos a mí, apenas yo llegué acá, es desmentir que el hospital desaparece. Tranquilizar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, a través de diferentes formas de socialización,
de que el hospital más bien se va repotenciando poco a poco, que le vamos equipando. Claro, hay esta inquietud que es otra cosa, repito, sea la EOD, y que con este acuerdo que asomó acá, que ha sido más anterior, en el que ustedes manifiestan de que aquí no conste el hospital de Girón. Sí otros, ¿no es cierto? Sí otros hospitales. Aquí estoy viendo yo, por ejemplo, creo que es de Cañar. Claro, efectivamente. No, o sea, consta, va nombrando, ¿no? El Moreno Vázquez. Y por eso le reforzábamos esta idea con lo que manifestaba en su momento el director distrital, el doctor Julio Jaramillo. Exacto. Entonces, al asomar este acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, queda paralizado hasta que jurídico del nivel nacional dé un pronunciamiento. Ahora, claro, y ahí quedaríamos, o sea, para no ahondar en explicaciones ni sembrar dudas, como les digo. Pero sin embargo, contestemos. Sí, tenemos a alguien en la línea telefónica, por favor, si se identifica. Licenciado Peralta, buenas noches. Mi nombre es Milton Álvarez. Quería hacerle una pregunta al doctor Suárez. El único pedido, creo que de la población gironese, es de que se mantenga la administración la administración financiera de del hospital de Girón. Sabemos que el hospital está prestando sus servicios ahorita normal, pero lo que pedimos es que se mantenga la administración financiera y no dependa del cantón Santa Isabel en la parte de la salud. Esa es mi pregunta, licenciado Peralta. Muchas gracias. Gracias, Milton. Ya. Sí, ese es el pedido del comité, ese es el pedido de la gente que está en análisis. Pero en honor a la verdad, o sea, en honor a todo lo que pasa en el territorio nacional. Por ejemplo, si es que esto se da de que se mantiene la EOD, que significa lo que nos dice el último señor, mantener la administración aquí, dentro del mismo hospital, bueno, en buena hora, o sea, nadie está en contra, ¿no es cierto? Lo que yo le explico es que en todo el territorio nacional, pongo ejemplos, justamente que está de este acuerdo, ¿no es cierto? Verá, el hospital Moreno Vázquez, este es en Gualaceo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, ese distrito es Gualaceo y es Chordeleg, donde él, como ya se organiza en distritos, ¿no es cierto? Ya no hay necesidad de tener una EOD en el hospital de Gualaceo, sino en el distrito. Esto pasa en toditos los cantones, toditos han puesto aquí, por ejemplo. Sí, o sea, entendemos, doctor, justamente también, cómo se está también, planificando. Exacto, y también Girón no era la excepción. O sea, efectivamente, pero si se logra esto, como estoy indicando, bueno, en buena hora, o sea, Se entiende la planificación, pero en cambio allí justamente va la situación de que sabe algunas cosas, como a engaño, a mentira, se siente así la población. Y eso es lo que reclama. Y a ello se suman los casos que usted ha conocido de una atención no de las mejores que han recibido ciudadanos. Entonces, todo eso va reforzando esta inquietud ciudadana. Y es lo que se está reclamando, doctor. Tenemos en la línea telefónica. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, muy buenas noches. Hablo Estefanía Clavijo. Buenas noches, díganos, ¿cuál es su consulta? Buenas noches, bueno, con todo el respeto que se merecen las autoridades de salud, realmente estoy llamando en representación de un grupo de ciudadanos que ya estamos cansados. Este doctor Suárez habla maravillas, pero en esas palabras ya no podemos confiar francamente. Las palabras dicen cosas hermosas, pero los hechos son otros. Ahí está el claro ejemplo de la ambulancia y de la EOD. Porque ustedes ofrecieron que esas cosas se quedarían acá en Girón. Ahora, doctor, yo no sé si usted no nos comprende o no sé su título, doctor, no lo entendemos. Nosotros estamos exigiendo que acá en Girón se maneje la parte operativa, así como también la administrativa. ¿Por qué? Ya que si se manejan recursos de otro lado, tenemos que estar a expensas de personas que, como se ha visto y se ha oído, no pueden ni administrar bien su propio hospital, menos van a poder administrar otros hospitales a su cargo, doctor. Queremos y exigimos que el distrito de salud sea acá. Incluso contamos con el inmueble propio. No haría falta ni siquiera pagar la renta. Pedimos de la mejor manera se analice y se haga las gestiones necesarias porque Girón está cansado de tanta mentira, doctor. Y quisiera responder a su pregunta de que si la atención aquí en el hospital es buena o no. Obviamente que es buena, es excelente. Por eso mismo la gente, incluso la Santa Isabel, lo prefiere. Y por eso mismo queremos que
no se suspende ningún departamento del Hospital de Girón. Muchas gracias, doctor. Gracias, Estefanía, muy amable. Sí, estamos en lo mismo, ¿no? O sea, el hospital permanece, es un pedido del comité de la ciudadanía de la que la EOD permanezca aquí, y eso está en análisis en el ministerio, que tendrá la palabra. O sea, ahora, otra cosa yo quiero referirme es el maltrato, en fin, eso tenemos que ir quitando, no solo aquí, en todo el país. O sea, hay un momento. Eso yo quiero indicar, que también aclaró el señor viceministro, o sea, y son los niveles de atención. Por ejemplo, Girón y todos los hospitales cantonales son un segundo nivel, un segundo nivel. Y tenemos que ir organizando la red, macro red, micro red, de referencia y contrarreferencia, a dónde van. Entonces, claro, ahí también hay un malentendimiento. Por ejemplo, si vamos fortaleciendo el hospital de Girón, le vamos equipando como es el deseo del Ministerio de Salud, indudablemente este hospital tendrá cada vez mejor capacidad resolutiva y se podrán resolver una gran mayoría de casos aquí mismo. Bueno, habrá que ir resolviendo todos estos casos que inicialmente han dado cabida a esta situación en la cual al momento se encuentra, y de allí para pensar a futuro, pues la intención, supongo que de ustedes como autoridades del Ministerio de Salud, la ciudadanía, de todos, es que mejore. Nadie está en contra o esperando a alguna situación adversa. Todos queremos que vaya hacia a lo mejor el hospital de Girón. Entonces, así es. Simplemente a veces falta parte de un mejor entendimiento, mejor explicación, de una mejor socialización, como se lo llama, y eso es lo que generalmente llega. Y también hay situaciones en las cuales aquí en estos casos sale un acuerdo, sale otro, ¿a cuál nos remitimos? ¿A cuál creemos? Hay tantas resoluciones que a lo mejor, doctor, como propuesta sea buena, pero quienes la están ejecutando a lo mejor no lo hacen de la mejor forma como debería ser. Entonces, hay estas situaciones que se debe considerar, doctor. A lo mejor las personas que están a cargo de la ejecución no son las idóneas para que llevar a cargo o llevar adelante estas situaciones. Tenemos otra llamada telefónica. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, muy buenas noches, estimado Eloy, le saluda Edgar Clavijo. Tengo una pregunta y una inquietud con el doctor. Estimado doctor, sabe que nosotros, la población gironense, se encuentra preocupada, porque sí es algo ilógico de que se maneje una estrategia que no tiene sentido. Se está llevando lo que es la coordinación y lo que es la operatividad de, en ciertas formas, la Santa Isabel, por el hecho de que un paciente que necesita alguna emergencia tenga que movilizarse a Santa Isabel para posteriormente ser remitido al Hospital de Cuenca, que es algo ilógico, cuando una estrategia buena fuera centralizar y buscar la estrategia más el punto más cercano a donde va a estar el hospital principal, por ejemplo, Girón. Nosotros tenemos San Fernando, tenemos Santa Isabel, hasta personas de Navón que inclusive se acercan a Santa Isabel para poder ser atendidos y a su vez ser remitidos. Es una estrategia que debería manejarse operativamente para el bienestar de los ciudadanos. No estamos viendo el bienestar solamente de Girón, sino el bienestar de toda la parte sur de la provincia de La Azuay. Eso es todo, estimado rey. Gracias, Eber. Sí, eso yo quiero aclarar, porque tal vez allí no hay una comprensión. Y como usted bien dice, inclusive puede ser hasta una no comprensión del personal, de los funcionarios. Le estaba explicando, el Ministerio de Salud está organizado en redes, en microredes, en macroredes, o sea, hacia dónde evacuar, ¿no es cierto?, en caso de que se susciten casos graves o catástrofes, de repente un accidente, etcétera. Si es que hay una persona, porque verá, el hospital de Santa Isabel y el hospital de Girón tienen el mismo nivel, ambos son de segundo nivel. O sea, no es de que el hospital de Girón es superior y que si algo no se resuelve aquí en Girón tiene que ir a Santa Isabel. No, o sea, hay una red, hay una micro red, por ejemplo. Y así hay varios ejemplos. Si es que hay un caso grave que no tenga capacidad resolutiva, el segundo nivel. Cuando son hospitales del segundo nivel, ambos tienen la misma capacidad resolutiva. Sí, sí me hago comprender. Desde luego. Ambos tienen la misma capacidad resolutiva. Eso mismo estamos organizando. Pero si ya no se resuelve un problema aquí en Girón,
lógicamente tiene que ir a un tercer nivel. ¿Dónde es este tercer nivel? Es el Hospital Regional de Cuenca, ¿no es cierto? Entonces, así yo le puedo poner ejemplos de que no es una obligación, o sea, eso está mal comprendido, no es una obligación. Otro ejemplo que pongo, Oña y Nabón, por decir, ¿verdad? Claro, Nabón tiene un centro de salud grande, puede ayudar a resolver, porque en este caso, ahí sí, Oña es un centro de salud de más bajo nivel. Entonces, a la referencia es a de Oña a Nabón, pero por dificultades geográficas. Imagínense lo que es entrarse de Oña, viene en la carretera y bajar, no ingresar sé... Ingresar a Nabón, claro. Nabón, y a lo mejor no le pueden resolver, tiene que volver a salir. Entonces, eso ya es un criterio de los médicos, ¿no es cierto?, por sentido común. Si yo tengo un caso grave en Oña, por decir, le transfiero directo al Hospital de Cuenca. No es que sea una obligación que haga este paso. Lo mismo acá, lo mismo acá, o sea. Bueno, ahora, si es que hay cómo, claro, por el momento es posible, como explicó la señora, que a lo mejor en ese momento no había algún equipo. Pueden ayudarse, pues, o sea, no hay inconveniente. Ahora, otra cosa es, chusa, y eso sí hay que investigar, pues, o sea, que le maltraten a un usuario, como decía la señora. Uh-huh. Y lo mismo para aclarar este aspecto de la ambulancia, verá. O sea, no ha sido nunca, nunca, nunca. O sea, eso es, eso que dejemos en claro. O sea, no es de que la ambulancia de aquí se llevaban ya para desmantelar el hospital. Estaban sacando las cosas aquí mismo. Claro, no, y eso estaba equivocado. Lo que sí, nosotros somos un sistema de salud y eso hay que dejar claro. Santa Isabel se encontraba sin ambulancia, pero en este caso la explicación es de que no tenían choferes, porque se les acabó el contrato al 31 de marzo. Entonces, allí cabe lo que tiene miedo a la población, de una administración que no pudieron contratar, de una administración que... No, pero eso no le achaquemos a Santa Isabel que no pudieron contratar. Eso es local. A quién le corresponda, doctor. Claro, por eso, eso es local, y verá, y le explico. Uh-huh. Y ese problema no solamente es Santa Isabel, también suscitó en la zonal, en otros hospitales. ¿Por qué? Porque se aprobaron las nuevas enmiendas electorales, ¿no es cierto? Perdón, las nuevas enmiendas constitucionales, ¿sí? Y las nuevas enmiendas constitucionales, que ya son de nivel nacional, no está claro cómo contratamos a los choferes. En la actualidad los señores choferes pertenecen al Código de Trabajo, son trabajadores. Pero con las enmiendas nos toca contratarles como empleados públicos, con ALOSEP. Bueno, esto, doctor, es precisamente algo que, y la población reclama, las leyes que se hacen a diario en nuestro país. Por eso, pero ya eso, ¿cómo le solventamos nosotros? Exactamente, entonces, claro. Llegan a tantos problemas, exacto, a tantas situaciones, que, bueno, o como usted lo interpreta, que fue esa situación, claro. Pero la población... Que arrastra ya un historial de cosas que no están de acuerdo a lo que aspiramos, entonces ya no cree en más. Eso tiene usted la razón, pero yo le estoy dando la explicación que ocurrió, ¿no es cierto? Claro. Termino con esto, verá. Sí. Por las enmiendas, el Ministerio del Trabajo todavía no da el reglamento en qué categoría van a ingresar todos los choferes, en qué categoría. No hay un sueldo todavía para ellos. Pero nosotros estamos contra la espada y la pared porque a su vez no podemos dejar de funcionar. Porque si se falleciera un paciente porque no tenemos chofer, igual el perjudicado es la autoridad del hospital. Pero a su vez, si contrata mal, algún rato le va a observar Contraloría, ¿no es cierto? Entonces toca tomar una decisión. Aquí faltó esa decisión, hay que decirlo. Y hay que también, ustedes como administradores de la salud, pues también protestar ante las autoridades, de que no puede darse, claro. Esto se está jugando con la salud. Por eso, pero nosotros no dejamos jugar con la salud. Sí. Por ejemplo, contratamos, aquí tomaron la decisión y ya después contrataron. Y vea, Contraloría algún rato observará, pero se está salvando la vida. Eso entonces, es un ejemplo, eso es lo que pasó, o sea. Entonces le tomaron como el camino más fácil a lo mejor. Pero no, después ya contrataron y no ha pasado nada. Ahora, le comento este otro dato, por ejemplo... Y eso sí, yo les digo, ese es el sistema de salud. Por ejemplo, ahorita ha ocurrido un terremoto, ¿comprende? Está un terremoto grave. Nosotros hemos mandado de la zona al 6 de salud, de Morona, de Macas, del distrito 1, del hospital Vicente Corral Moscoso, nuestras ambulancias
y nuestras unidades móviles quirúrgicas están allá sirviendo, porque ahí necesitamos. No podríamos decir, se nos está llevando Manabí cuatro camiones de ambulancia. Este es un caso de emergencia, doctor. No, por eso, pero le digo, acá también era una emergencia porque no podía paralizarse la ambulancia sin choferes. Desde luego, a mí me parece, no personal, y les he dicho a mis compañeros. O tampoco podía paralizarse los choferes porque no tenían ambulancia. No, eso no. hay ambos casos, doctor. No, es que puede haber ellos que están paralizados algunos días hasta que arreglen las ambulancias. Efectivamente. Entonces, eso que quede claro, yo quisiera dejar este último mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Repito, no se pierde el hospital, no se está desmantelando, no es esa la idea del ministerio, y a eso debe haber esa confianza. No es cierto. Está en discusión la EOD, que bien ya lo estamos manifestando, por este acuerdo del 2014 se ha paralizado el desmontaje de la EOD y nos darán el pronunciamiento desde el nivel jurídico. Y esperemos que así sea, ojalá, para tranquilidad de todos. Sin embargo, para nosotros al interior del ministerio, hablando en general, o sea, la parte administrativa no perjudica, no es que van a perder sueldos, que van a perder agilidad. Esa es una interpretación ya por la inquietud que hay. Y a eso yo cómo puedo tranquilizar, o sea, inclusive, vea usted, yo explico, digo, sin embargo, la ciudadanía, es difícil que nos comprendamos, interpreta palabras bonitas, pero son mentirosas, lo que sea. O sea, es bastante complejo, ¿no es cierto? Entonces yo pido allí, y le agradezco, don Eloy, le agradezco a usted, porque seguiremos como hemos planteado, reuniéndonos, y yo tengo que decir, por ejemplo, ahora mismo, vea, para mí es un contento, en estos últimos días, nuevamente, dentro de este proceso, no solo a Girón, y eso yo tengo que hablar en nombre del gobierno, de la Revolución Ciudadana, del Ministerio de Salud Pública, porque esa es la verdad. En todo el país, a pesar de la crisis, estamos en salud, seguimos con nuestras implementaciones. Entonces tenemos un ecógrafo para ginecología de alta gama, $28,000 entregados justamente en estos días, que es el proceso que seguimos haciendo. Una unidad máquina de anestesia digital, que justamente vemos que ya tiene su utilidad, que está fallando con ventilación y monitoreo, tiene un valor de $31,000, lo que se suma a los otros equipos, que decimos y que invitamos, estos monitores, estas camitas y todo eso, que lógicamente es una gestión del Ministerio de Salud Pública. Aquí sí yo en eso soy lo más humilde, le digo. Yo estoy nuevo dentro de la coordinación zonal, viejo en el ministerio tantos años. Yo no puedo. Y además tengo la sencillez, la humildad de toda persona. Estos equipamientos vienen siendo ya gestionados del Ministerio de Salud Pública desde más antes para ir fortaleciendo a los hospitales. Con lo cual se suma a los $131,000 que ya habíamos anunciado, que de los equipamientos que han llegado. Se suma estos $61,000 más, ya tenemos una inversión en los últimos meses de $192,720. Entonces, y seguiremos en un proceso progresivo, potenciando, repito yo, en todo el territorio, no solo aquí en Girón, para que los hospitales sean verdaderamente hospitales, no solamente lechero, para que los hospitales, ojalá, como hemos dicho, es nuestra ambición, funcionen permanente, tengan todo el equipamiento y se pongan a la altura todos, vamos nivelando. Entonces esa es la verdad y la seguiremos manteniendo las veces que nos inviten, en todos los foros seguiremos acompañando, aquí estaremos para, junto a Girón, junto a sus aspiraciones, y para nosotros es las aspiraciones de toda la zona, ¿no? Igual en Morona Santiago, igual en El Cañar, igual en el Azuay, etcétera. Como representantes del Ministerio, esa es nuestra aspiración y la del Gobierno Nacional. Fortalecer el sistema de salud, mantener la gratuidad de la salud. Y aquí nace, para terminar, un evento muy importante que yo había saludado al comité. Y ojalá este comité se mantenga, porque nosotros necesitamos trabajar con la gente, con la ciudadanía. Porque, repito, el hospital, el centro de salud, ojo, es una partecita. Yo diría, no sé si me equivoco en decir esto, corresponde a un 20, 25% de la salud.
el grueso de la salud con la participación ciudadana está en prevenir para no enfermarnos. Bueno, y ahí entramos en el mundo de la prevención, del agua potable, del saneamiento que siempre estamos conversando. De esos casos hablaremos en algunas posteriores entrevistas, puesto que mantenemos nosotros como medio abierto ese diálogo. Hemos conversado con las personas vinculadas. Bueno, si no vienen a la entrevista ya no está preocupando, claro. Pero está abierto el diálogo para que vengan las personas a explicar sobre temas preventivos, que es lo que a lo mejor mayormente debe llamarnos. Tenemos que luchar por estos determinantes. Así es. Agradecemos la presencia del doctor Osvaldo Suárez, coordinador zonal del Distrito 6 de Salud. Muy amable, gracias, señor Peralta. Gracias. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba, Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. Un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 5.5 de la vía Girón-Cuenca, sector El Cáñaro, terminó con la vida de un joven gironense en la noche del viernes 15 de abril, aproximadamente a las 19 horas. Minutos antes, en el sector se registró un deslave que tapó el carril de bajada de la carretera. El accidente se produjo por el choque entre el automóvil que era conducido por el hoy difunto y una camioneta que tenía sentido contrario. Vamos en otro orden de informaciones. El GAD municipal de Girón está procediendo a la apertura de la vía a continuación de la calle Antonio Flor hacia el sur. Así lo confirmó el director de Obras Públicas Municipales, ingeniero Franklin Guillén. También se refirió al lastrado de calles urbanas. Aquí las declaraciones. La petición justa de la ciudadanía, ahora explicaba que siendo un sector que está prácticamente en el centro de Girón, no tenía una vía carrozable. Había sido una, de acuerdo a la información de los moradores, una vía muy antigua que antes que haya la avenida Girón Pasaje, prácticamente este era el paso a la costa. Era una vía de 2 o 3 metros, un camino público que nunca fue carrozable, y por la petición de la gente, el alcalde siendo sensible, estamos ya trabajando, se ha aperturado ya el camino piloto. Lamentablemente por la estación invernal no hemos pedido los trabajos complementarios, lo que es el lastrado, pero lo que es la apertura y el camino piloto ya se realizó y esperemos el paso de la estación invernal
para empezar los trabajos del lastrado de la vía. La vía es el de aperturado, 1 kilómetro hasta el río y en 8 metros de calzada. Entonces se están planificando que los trabajos lleguen también hacia esta misma vía, llegue hacia Tegapur, y para en lo posterior hacer la obra de arte, que sería el puente, planificar la construcción del puente. Lo que tiene que ver hasta las lagunas de oxidación en el sector de la, eso es área de expansión urbana hasta el río. Del río para allá ya vendría a ser área rural. ¿Eso se ha trabajado con equipo de la municipalidad? Así es por administración directa, con equipo, con el tractor de la municipalidad, y como le comento, que cese la temporada invernal para continuar los trabajos de lo que es ya el lastrado de la vía. ¿En cuanto a costo, cuánto se podría dar algún valor a este trabajo? Más o menos nosotros tenemos establecido un precio por kilómetro de, cuando es apertura y lastrado, de $5,000. Pero por lo que los trabajos se han ejecutado por administración directa. Si esto hubiéramos ejecutado a través de un contrato, se nos hubiera duplicado ese valor. Lamentablemente estos últimos días se ha presentado una situación lluviosa fuerte que nos ha dañado las vías. Entonces, sensibles ante los reclamos de la ciudadanía, hemos movilizado el equipo caminero al centro del cantón y estamos acometiendo en los pasos. Usted sabe, tenemos como 30 kilómetros de vías, pero hemos estado dando prioridad a las vías más transitables, a las vías que más utiliza la ciudadanía, para tratar de paliar un poco los efectos de la época invernal. ¿Se va a realizar el mantenimiento de todas las vías de tierra, al menos aquí en el centro? Así es. ¿Está trabajando así? Así es. Hemos hecho ya todo el sector de San Juan de Pambadel. Estamos ahorita en la vía La Ramada, la parte hasta Chatachí, la vía Cachiloma también pensamos intervenir, y un poco de la vía Aleocapa, justamente en el sector de Churingualo, donde que tenemos un deslizamiento activo que siempre se nos mueve la vía. Entonces ahí también pensamos intervenir, que son los pasos más críticos. No se puede intervenir todo al mismo tiempo, pero estamos dando prioridad a lo más sensible que nos, la ciudadanía nos hace los justos reclamos. Mucha gente se volcó a las calles de Girón por el temblor prolongado y fuerte registrado en el país a las 18 horas 58 minutos, que tuvo como epicentro en una ciudad de Esmeraldas. La intensidad del movimiento telúrico causó pánico en la población, quienes se volcaron a las calles. En nuestro cantón no se reportaron víctimas ni daños materiales mayores. La estación de bomberos no registró ni un solo llamado de emergencia. Les tenemos un informe de cámaras de seguridad de un negocio y de la iglesia matriz de Girón. Veamos. Cámaras de seguridad de un negocio captaron el instante del sismo sentido en el cantón Girón, cuyo epicentro, según el Instituto Geofísico, se situó frente a las costas de Esmeralda, cerca de Muisne. El fuerte movimiento telúrico de 7.8 grados de magnitud fue a 10 kilómetros de profundidad. A las 18 horas con 58 del sábado, se sintió el fuerte sacudón que duró unos 50 segundos aproximadamente. La fuerza con que se dio hizo que los gironenses se lleven un gran susto y muchos salieron a las calles para protegerse. Fue visible cómo todo se movía: los postes de luz, cables, vehículos. Personas dijeron que les produjo mareos. Las campanas de la iglesia sonaron y los fieles que en el interior se concentraban para escuchar la misa, atónitos veían cómo las lámparas colgantes del techo del templo se balanceaban. El sacerdote aún no había salido para iniciar la homilía cuando se presentó el temblor. Conforme aumentó la fuerza, el pánico se apoderó de la mayor parte de la gente, quienes empezaron a salir corriendo de la iglesia, mientras que otros decidieron arrodillarse e implorar a Dios. Según versiones, las lámparas continuaron moviéndose por varios minutos debido a que cuelgan de una larga cadena.
En las calles todo era susto y comentaban sobre la fuerza del temblor, que hacía décadas no se había sentido. De la casa patrimonial de la esquina de las calles 3 de Noviembre y Córdoba se cayeron algunas tejas. Afortunadamente no había transeúntes en el lugar. Igual ocurrió en el interior de la escuela 27 de Febrero sin mayores consecuencias. No se han registrado personas heridas ni daños a edificaciones ni viviendas. En la parroquia de la Asunción también se llevaron un gran susto. La gente llorando salieron a la calle y los que estaban en misa abandonaron la iglesia, comentó Mauricio Cajamarca. En Girón esta tragedia no pasó de un gran susto, pero a nivel nacional cegó cientos de vidas, dejó miles de heridos y millonarias pérdidas económicas. Esta lamentable situación que la hemos vivido los ecuatorianos con el terremoto del día sábado ha hecho que en el Cantón Girón se convoque al COE cantonal para coordinar acciones y también se están realizando recepción de varios implementos, alimentos para ser entregados o enviados, mejor dicho, hacia quienes están viviendo con mayor fuerza esta tragedia. Damos la bienvenida al señor alcalde y José Miguel Ushka, que como alcalde también preside el COE cantonal, y también damos la bienvenida al señor Rubén Pintado, primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Girón. Ellos son parte del COE cantonal. Saludamos en estos instantes al señor alcalde. El COE cantonal se ha activado, señor alcalde. ¿Cuál es en este caso la misión, cuál es el objetivo de estar en esta vigilia para poder ayudar a las personas que lo necesitan? Gracias, Eloy. El Comité de Operaciones de Emergencia COE cantonal quiere expresar nuestro sentido de solidaridad profundo a nombre de Girón, de sus migrantes, a todas las familias que han sido afectadas enormemente en las vidas, que son irreparables, y cuanto también, por otro lado, aunque podríamos ser un poco secundarios, la tragedia enorme de los destrozos, nuestra solidaridad con todos los familiares. Este comité, como siempre, está pendiente y está siempre listo, es con el afán de canalizar las ayudas necesarias y urgentes, ¿no? En este sentido, quiero agradecer de corazón a todos bajo el nombre de Girón Unido Solidario, se han reunido en esta tarde el GAD Municipal, Cuerpo de Bomberos, Jefatura Política, Policía Nacional, Comisaría Nacional, la Cruz Roja, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Cholita Gironense, Reinita de Girón, la vicaría, el padre Víctor, la doctora Liliana Guzmán y así más técnicos aquí presentes, por hacer un solo cuerpo. Y yo estoy seguro que va a ser el Girón solidario, atento al dolor, al sufrimiento que hoy cientos y miles de familias lo han pasado. Yo sé que va a ser un granito de arena para aportar, coadyuvar un poco el dolor, el sufrimiento que la población tiene hoy. Entonces ese es el fin, ¿no? Desde la solidaridad gironense, desde la solidaridad cívica que siempre le ha caracterizado a Girón. Por ejemplo, he tenido también la llamada de Romel Alvear, que va a apoyar también en este tema para ayudar a la población que está afectada. En ese sentido también, como digo, se unen todas las fuerzas para aportar en este. ¿Hasta cuándo se estarán receptando estas ayudas? Se las está haciendo en el municipio, también se está haciendo en coordinación con los bomberos toda esta recepción. Sí, hay dos puntos de recepción en este tema, que es el GAD municipal y el Cuerpo de Bomberos. Y hay un centro también de acopio donde ya se hace toda la clasificación para inmediatamente mandar. Ya, por ejemplo, ya se ha mandado, ¿no? Desde el domingo se está mandando hoy día también, y el día de mañana esperamos a primera hora enviar, y ojalá otro
envío a hacer el viernes, ¿no? Entonces tenemos dos puntos de acopio, el GAD municipal y el cuerpo de bomberos, y un punto de acopio que es en el lugar de los adultos por el espacio que hay, donde se está, ahorita mismo ya se está clasificando, si necesitamos manos para que se clasifique todo eso, y ojalá mañana a primera hora mandar este primer envío. Bueno, las donaciones se las puede solicitar, hacerlas, como hemos dicho, en el portal del municipio o en la estación de bomberos, pero también usted puede llamar al teléfono, al celular 0985-730312 o al 0995-9529-64. Este es contacto con la municipalidad para que ellos vayan y retiren desde su domicilio. También puede hacer al teléfono de los bomberos al 2275-102 y solicitar que pasen por su vivienda haciendo la recepción de las ayudas que usted deba hacer. Alimentos no perecibles, enlatados, medicamentos, alcohol antiséptico, nos manifiestan hace un instante que está haciendo bastante falta. Y también el personal humano para que ayude a clasificar, nos ha manifestado el señor alcalde, que es necesario aquí. Ahora, personal también de Girón se trasladaron hacia Manabí. Damos la bienvenida al primer jefe de los bomberos, el señor Rubén Pintado. Se fueron bomberos a prestar su contingente. ¿Cómo ha estado esta situación, señor Pintado, en este tema? Sí, debo manifestar a la ciudadanía que el día sábado apenas suscitó el evento. Bomberos nos concentramos en la institución y de parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos nos llamaron pidiendo que si es que bomberos Girón van a colaborar. Fue una conversación con varios bomberos y ellos el día domingo decidieron voluntariamente, porque los bomberos son, a pesar de que algunos son rentados, son voluntarios, no hay como exigirles ni mandarles a la fuerza. Entonces ellos voluntariamente accedieron trasladarse hasta la provincia de Manabí, y así lo hicieron 7 bomberos. Estuvieron al mando del suboficial Cristian Reyes, fue Johnny Astudillo, fue Luis Panamá, Luis Pasaca, Jorge Riera, Sebastián Quispe y Patricio Crespo. Ellos son bomberos que se han capacitado incluso fuera de la provincia, también fuera del país, y tienen bastantes conocimientos, y es ahora una oportunidad para que ellos trabajen, para que ayuden a nuestros hermanos necesitados y puedan hacer alguna labor fructífera allá en el campo de donde suscitó el accidente. Yo les decía que fuera voluntaria, incluso ese día, el domingo, no había cómo buscar la forma de darles un dinero, y fueron ellos que dijeron que de nuestros propios recursos, así como todos quienes estuvimos ahí, también ofrecimos nuestra contribución para algunos gastos. La institución piensa que en los próximos días, cuando ya vayan a retornar, estaremos subrogando algunos dineros que servirán por los gastos de ellos. Asimismo, como es lógico, y nosotros somos adscritos al gobierno municipal, había el domingo mismo llamado al señor alcalde para comunicarle del particular, para que él tenga conocimiento. Hay cosas que a veces se nos va también debido a la presión que ejercemos de diferentes emergencias que suceden en Girón, pero en todo caso nosotros tenemos nuestro respeto y tenemos que también mantener nuestra comunicación al señor alcalde, las autoridades en general, a todos quienes esperan de nosotros una publicación. Ahora, estas situaciones que incumbe a toda una nación, ha llevado, decía alguien irónicamente, a una unidad de todo el pueblo, de todos los ecuatorianos, y ello hace que de todos lugares, de todas partes del país se estén enviando ayudas económicas, ayudas de alimentos, como también personal humano. Señor alcalde, esto, ¿cómo se va a hacer ya el envío de estas ayudas? Porque según hemos visto, en la tarde había bastante, y eso no entra en un camión, un vehículo
por decir, el que las camionetas que tiene el municipio o los bomberos, se requerirá un vehículo más grande. Sí, el mismo cuerpo de bomberos tiene bastante logística, alimentos que queremos agradecer, la generosidad. La municipalidad también ha recabado cerca de 4 camionetas a full llenas. Y esperamos el día de mañana ya hacer el primer envío a través del Ministerio de Educación. A través del Ministerio de Educación, que está recolectando, vamos a hacer el primer envío ya para que Cuenca, desde Cuenca, se armen los containers o los camiones y puedan ser enviados. En este sentido, yo creo que más que nunca tenemos que coordinar, como tú dices, Eloy. Yo creo que las diferencias en este momento no hay, sino un país de Ecuador sensible y solidario, Girón sensible y solidario, dejando por lado las diferencias para atender a gente que hoy se ha quedado en la calle y que muchos todavía no se les encuentra, ¿no? También quiero invitarles, para este sábado se realizará un gran bingo solidario a partir de las 8 de la noche, después de misa en el Parque 27 de Febrero. Queremos hacer un bingo para rematar muchas cosas, muchos premios, y comprar lo que es leche, pañales, cepillos, pastas, que está haciendo mucha falta allá. Y también el domingo queremos hacer un cierre con una feria gastronómica, con música, comida, asimismo remates. Así decíamos que regálennos también alimentos perecibles, porque queremos hacer un remate. Usted sabe, muy difícilmente alguien dona un tarrito de leche, o tetas, o pañales, no lo dan. Entonces queremos tener unos recursos, por ejemplo, por eso también la municipalidad, todo el personal va a donar $20 como base, y lo que quieran dar más, y con eso adquirir leche en polvo para los niños, leche en polvo, pañales y algunos detalles más que están exigiendo en ese tema, ¿no? Entonces, sábado noche, gran bingo, van a haber muchas sorpresas, premios por esta solidaridad. El domingo va a haber también toda una recolección con la reinita, las cholitas, toda nuestra presentación con la cholita, con la reina del carnaval, para hacer una cruzada, y habrá música, artistas, y hacer invitarles a almorzar. Por solidaridad, acerquémonos al parque para almorzar allí, y ese recurso, como digo, será invertido para ayudar tal vez a los pequeñitos o los niños que han quedado muchos sin esta situación de alimentación como es regular. Ya, perfecto. Señor Pintado, ¿se tiene previsto cuándo retornarán los voluntarios que fueron a hacer labores de búsqueda y rescate? Tenemos que coordinar con ellos, estamos tratando de localizarles. Lo que pasa es que apenas hoy pudimos hablar, o recibimos un mensaje de uno de ellos, posiblemente esta noche o mañana podamos tener un contacto. No se puede hacer porque carecen de luz en los lugares donde están, no pueden llegar a sus celulares. En todo caso, cuando ellos decidan, tengamos un contacto ya más directo, podemos coordinar para que nuestro vehículo vaya a traerles hasta la ciudad de Girón, o no sé si hay algún otra institución que pueda transportarles. En todo caso, estaremos pendientes y estaremos coordinando. Así ha sido la decisión de hoy también en la reunión del COI, para que los bomberos no estén solos, estén apoyados por las instituciones locales, por el GAD municipal, y podamos traerles a los bomberos. Quizás ellos estén en buenas condiciones de salud y podamos darle un recibimiento como se merece, en vista de que han sido unos excelentes rescatistas. Parece que hoy tuvimos un contacto con ellos y decía que incluso ya habían encontrado algunos cadáveres y que estaban trabajando muy bien allá en Puerto Viejo. Puerto Viejo me parece que están ellos, o también hay otros que están en Pedernales. Bueno, efectivamente, he recibido contactos vía WhatsApp con los compañeros bomberos, digámoslos, y nos manifestaban que estaban muy cansados por la actividad que están cumpliendo. Bueno, lamentablemente habían rescatado 4 fallecidos en ese día, el personal de bomberos Girón. Bueno, ese es el trabajo al cual fueron a cumplir. Bueno, lo bueno hubiera sido que se rescaten personas con vida, pero así es la situación, así es la tragedia, y por eso mismo es que se requiere de la unidad de todos para sobrellevar esta dura prueba que nos ha dejado la vida. Señor alcalde, señor Pintado, sus palabras finales.
No, saludar a la distancia a nuestros compañeros bomberos. Tenemos la responsabilidad como COE cantonal, apoyar, aportar. Tenemos que buscar las maneras que ellos estén bien, estén hidratados. Tenemos que buscar, estamos buscando la manera de hacer alguna transferencia. Para eso también, si nos hace llegar recursos, estaremos transfiriendo, buscando la manera. Pero ellos están cumpliendo una excelente labor humanitaria, están arriesgando su vida y tenemos que estar pendientes. Luego decir, tenemos estos eventos esta semana, seamos generosos, Dios nos ha librado de este tema, nunca quisiéramos que nos pase nada, pero hoy por ellos, ojalá mañana también se acuerde. Estoy seguro que siempre va a haber la solidaridad, estar atentos y apoyarnos mutuamente. Señor Pintado, sí. Y precisamente algo que manifiesta el señor alcalde, y estas situaciones duras de prueba que nos ponen, allí sale de manifiesto algo que también incumbe a los bomberos. Muchas veces se capacitan. ¿Para qué sirve eso? Muchos han manifestado. Allí está, y bueno, ojalá jamás toque en nuestro pueblo que esos conocimientos se pongan en práctica, es como usted sabe decir. Ojalá que jamás se tenga que usar la unidad de autotanque, pero para eso hay que reconocer de que hay el personal que está capacitado. Sí, pues es una suerte para Girón y sobre todo para nuestra institución, sin el ánimo de autolavarnos ni alabar a mis bomberos, pero por su propia voluntad, con recursos de la institución o a veces financiado por ellos, han asistido a cursos nacionales e internacionales. Ellos han hecho prácticas. Últimamente es importante difundir a la ciudadanía. Tuvieron 10 bomberos capacitando a 80 profesores de la UPC. Entonces eso nos llena de sano orgullo, saber que nuestros bomberos están capacitados y ahora fueron a hacer justamente una prueba, hacer una demostración o hacer unas prácticas de rescatistas en bien de los que más necesitan. Estaremos, como dije al principio, recibiéndoles a ellos y pienso que Girón está como resguardado por estos valientes bomberos. Y los que quedan aquí igual, están trabajando, están pendientes. Hoy nomás he tenido la oportunidad de conversar con muchos voluntarios, quienes están haciendo una labor de recibimiento de las donaciones. Sí pusimos en la página de bomberos que pueden llamar al 275-102 para que nuestro vehículo vaya hacia los hogares, porque a veces hay personas que dicen que no están en capacidad de cargarse, dígase, una roba de... Bueno, y este rato pueden hacerlo también. Sí, sí, y ellos están allí porque nosotros, con la voluntad de todos los bomberos, estamos todas las 24 horas y pueden llamar y ahí vamos a recibirles en sus domicilios. Desde luego, eso se ha coordinado ya con el COE cantonal y vamos a hacer un trabajo muy bueno todos estos días, hasta el día sábado, como explicó el señor alcalde. Asimismo, el día de mañana o hoy están ya entregando los enseres al lugar de acopio para que nuestras instalaciones queden vacías y la gente tenga oportunidad. Si no pueden hacerlo en el parque, al GAD municipal, pueden también llamar a los bomberos o pueden hacerlo los bomberos. Aquí no se trata de quién hace más ni quién hace menos, sino más bien es que luchemos buscando que la gente voluntariamente done para beneficio de estos amigos que se encuentran en desgracia allá en Malawi. Bien, agradecemos la presencia de las dos personas que hemos dialogado en estos instantes. Esperamos que la solidaridad gironense siga haciéndose manifiesto. Ya lo han hecho, hay mucha ayuda, pero se requiere mucho más. A nivel nacional se requiere mucho más y ahí es donde vamos a ver o estamos comprobando de que el ecuatoriano, de que el gironense es muy participativo, es muy colaborador y sabe hacerse presente en estas situaciones difíciles. Nos vamos a un espacio, regresamos enseguida. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La
la nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Bueno, y efectivamente un grupo de 7 bomberos de la Estación 1 de Girón partieron a la media mañana de este domingo 17 de abril rumbo a la provincia de Manabí para ponerse a órdenes de las entidades de socorro y colaborar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas del terremoto del sábado 16 de abril. El personal que partió cuenta con experiencia y conocimientos adquiridos en los distintos cursos a los que han asistido dentro y fuera del país. Los voluntarios abordarán unidades de transporte público desde Cuenca hacia Manabí. Como habíamos manifestado, los gastos que generen el traslado fueron cubiertos por cada uno de ellos y aportes del personal de voluntarios que queda en Girón para atender las distintas emergencias. Por su parte, la entidad concedió el permiso a 4 de los rescatistas que laboran en calidad de rentados. Y atención a los amantes del atletismo, se les anticipa, se les convoca ya a que se está organizando el evento para el 30 de abril, el 21K que partirá desde la Laguna de Busa del Cantón San Fernando hasta llegar acá a la estación de Girón. Son 21 kilómetros, se convoca a todas las personas que deseen participar de esta carrera, de este reto podríamos llamarlo así, a inscribirse. ¿Por qué la inscripción? Porque es necesario contratar un bus en caso de que el número sea alto para poder llegar hasta el Cantón San Fernando. Entonces, hasta el momento existen 15 personas que se han inscrito para cumplir este reto. 21K Media Maratón Busa Girón. Rogamos a las personas de inscribirse, puesto que es necesario para poder organizar en mejor forma el traslado y poder contar también con el recurso logístico. Se tiene el apoyo de los bomberos Girón, pero para ello es necesario que todas las personas nos colaboren inscribiéndose. Pueden hacerlo en las oficinas de achiras.net.es, localizado en la esquina de las calles García Moreno y Arturo Sandes. Vamos con otra información. A través del programa Minga Café de la empresa Agro Azuay de la prefectura del Azuay se busca mejorar e incrementar la producción de café en el territorio. De esta forma arrancaron con la entrega de 6.000 plantas de café arábigo a los productores de la parroquia La Asunción. A estos ejemplares se suman más de 2.000 plantas de sombra, tales como chirimoya, guava, níspero, entre otras, cuya labor será brindar la protección necesaria para que la planta de café crezca en buenas condiciones. Farmacia de turno en la presente semana, que comprende desde la 1 de la tarde del sábado hasta la 1 de la tarde del siguiente sábado, Farmacia Margarita, que está localizada en la calle Antonio Flor y García Moreno, el teléfono 2275072, farmacia de turno, Farmacia Margarita. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana estaremos recopilando las informaciones que se susciten durante los próximos 8 días.
Les dejamos con un video de la Orquesta Sinfónica de Cuenca con el concierto realizado el pasado día viernes 15, en donde se hizo la presentación del tercer disco de música nacional de la agrupación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Cuenca. En los próximos días estaremos compartiendo más de estas canciones que estuvieron excelentes. Gracias por la sintonía. Buenas noches. Thank you.
El fenómeno del Niño ya está influyendo en el clima del Pacífico tropical desde hace cerca de 2 meses y sus efectos podrían ir haciéndose presentes progresivamente. La realidad no puede ser escondida y en honor a ella se debe informar que podría alcanzar su mayor intensidad a finales del 2015 y extenderse hasta los primeros meses del 2016. Pero, ¿qué es el fenómeno de El Niño? Este es un fenómeno climático cíclico que inicia con el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, más precisamente frente a las costas de Perú y Ecuador, presentándose de dos distintas maneras. En algunas zonas con abundante lluvia, lo que puede provocar inundaciones de fuertes magnitudes, mientras en otras presenta olas de calor que pueden producir sequías severas. Asimismo, existe un aumento de la temperatura del nivel medio del mar, lo que causa una potenciación en los oleajes y aguajes que producen erosión costera, que pueden afectar a las viviendas que están ubicadas en las comunidades cercanas a las playas. Recordemos las afectaciones que existieron en Ecuador en pasados fenómenos del Niño, especialmente en las provincias de la costa, en donde las inundaciones afectaron las zonas bajas. Las lluvias intensas desbordaron ríos, así como los movimientos en masa provocados por la saturación de los suelos desencadenaron desprendimientos de taludes, taponamientos de alcantarillas y daños en las vías. No podía salir, estaba inundado eso, estaba casi como 2 metros de altura. Al gallina, pavo, perro, todo se moría, hasta posiblemente hasta nosotros peligrando la vida, porque mire, a veces madrugada se venía el aumento de agua, no, y no había socorro. Afortunadamente, ahora contamos con un gobierno que ha invertido grandes cantidades en mecanismos de riesgo para mitigar en lo posible los embates de la naturaleza. Por ello, a diferencia que en fenómenos anteriores, ahora se mantiene un monitoreo permanente de las mareas. Se realiza constantemente levantamiento y cruce de información intersectorial. Se actualizan según la necesidad los planes de contingencia. Existe un plan de intervención preventivo. Se realizó una identificación de amenazas y oportunidades. Se han limpiado canales y quebradas. Se han identificado las zonas coralinas y arrecifes para su protección. Se identificaron las zonas seguras. Se monitorean las especies marinas y se realizan actividades veterinarias. Asimismo, para no volver a cometer los errores del pasado, se ha dispuesto el contingente necesario en cuanto a equipo y maquinaria, con más de 200 distintas unidades, entre volquetas, tanqueros, motoniveladoras, carros taller, entre otras, por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para enfrentar cualquier emergencia vial. Además, se han ejecutado mega obras, como los proyectos multipropósito Bulu Bulu, inaugurado en abril del 2015, el proyecto Chone, que iniciará sus operaciones en octubre, así como el multipropósito Cañar Naranjal, que estará terminado a finales del presente año. Esto se hubiera haber hecho hace décadas, lo ha hecho la revolución en 8 años. Qué bueno hubiese sido que esto estuviese hecho hace décadas, compañero. Hubiéramos ahorrado centenas de millones de dólares. 360 mil hectáreas que no se nos van a inundar gracias a las inversiones de la revolución ciudadana, compañero. No, ya ahora ya es mucho mejor porque ya no hay esas inundaciones, ya uno puede estar más tranquilo, ya y lo mismo el lastrado de las calles, ya con eso también ha habido bastante avance. Adiós, no me recuerdo el año que comenzó a hacer este muro el presidente, gracias a Dios que aquí anduvo el presidente, que anduvo hasta con el agua, aquí también el sacando, sin calzado anduvo por aquí, viendo todo esto, para hacer estos trabajos aquí. Gracias a Dios estamos tranquilos, no hay ningún problema, así sea el invierno que sea, estamos satisfechos. El gobierno nacional ha creado 3 periodos de acción que son: el de preparación, que dura hasta el 15 de diciembre del 2015, en donde se identifican, planifican y ejecutan políticas y acciones. Posteriormente, desde enero hasta mayo del 2016, habrá planes de respuesta, en donde estarán activos todos los mecanismos para la ejecución de planes de contingencia. Finalmente, a partir de mayo del 2016, se realizarán planes de recuperación y rehabilitación,
en los que se buscará la reactivación de las capacidades sociales, productivas y económicas. Finalmente, recuerda que ante cualquier eventualidad causada por el fenómeno del Niño, puedes comunicarte con el Sistema Integrado EQ911, que está activo constantemente para atender a la ciudadanía. Si bien es cierto, la fuerza de la naturaleza es impredecible, el Gobierno Nacional trabaja constantemente para que la ciudadanía pueda permanecer tranquila, a sabiendas que se han realizado obras para precautelar su seguridad, además de tener todas las entidades de prevención de riesgos a su disposición. Gracias a un gobierno que se preocupa permanentemente por todas y todos los ecuatorianos.